tiene mi bebé. Mi bebé tiene aparato electrónico. Y desde el miércoles pasado que voy y vengo. Me cortan, me van a quemar el aparato de ella. Tiene todo el problema de casi de luz milagro. Tiene oxígeno nocturno. Tengo que aspirarle cada 5 minutos porque ella respira por acá. Hace tapones de moco. Se le tapa esos tapones y se me muere la criatura. Estamos con una oscuridad tremenda. Ella se desespera, está deshidratada. Ahora estuvimos en el pediátrico. Recién vengo del pediátrico porque no la quieren tener ahí porque agarra muchos gérmenes. No la pueden tener ahí. Entonces sí o sí, porque si yo tengo todos los aparatos en mi casa, tengo que estar en mi casa con ella. Los cortes de energía le están provocando muchas dificultades entonces. Desde el miércoles pasado, en la avenida Edison y calle 8, todo el barrio tiene luz, menos la niña de mi mamá, que estamos ahí parando con ella, porque yo soy epiléptica y me tienen que ayudar a mí también. ¿Tiene alguna oportunidad? Ya vino hasta la empresa y aquí pidió auxilio para poder enchufar puntualmente el equipo. El viernes pasado traje el aparato de ella para que vean, porque un policía dijo que yo me estoy haciendo, no me estoy haciendo, entonces me fui y la traje a la criatura y traje mi historia clínica, porque yo soy epiléptica. Tengo una epilepsia de difícil control porque me pongo nerviosa y me agarran mis ataques. Y más con lo que me pasa con esta criatura. Ella no puede estar sin aspiración. Yo no soy quilombera, no soy piquetera, no soy nada de esas cosas. Solo quiero que me vayan y me arreglen la luz, por favor, le pido. Porque ella se desespera y yo también. Le llega a pasar algo. Les juro que el quilombo es su vida, le estoy por hacer. Le voy a traer todas las boletas pagadas porque están todas las boletas pagadas. Y encima este mes no vino con aumento. Tienen la cara de traer que van a aumentar la luz, ¿eh? Y el aparato de ella me lo queman. ¿Quién me da eso? Ella cobra una pensión, yo cobro una pensión y vivimos de eso. Y de eso pagamos la luz. Y el aparato de ella no sale 2 pesos. Cuando se corta la luz en su casa, ¿qué siente usted en el momento del corte? ¿Y qué siento? Me agarran mis ataques, señor. Me agarran mis ataques y salgo afuera a mirar si somos todos. En general, el corte. Y ella ya se empora a desesperar. ¿Tiene que recurrir a los vecinos que tienen luz para poder solucionar esto? En algunos remiseros sí, algunos vecinos sí, pero hay algunos que no te quieren dar luz porque son todos los que tienen enganchado, los que tienen luz ahora. Todos los enganches tienen luz y nosotros no, que pagamos, no tenemos luz. Ahora la va a recibir un ingeniero de la empresa, se lo va a plantear esto puntualmente, ¿no? Por supuesto que le voy a decir lo mismo. Y le voy a decir que en el pediátrico no la puedo tener a ella, porque ya me explicaron, para eso me dieron todos los aparatos para que ella esté en la casa. Porque a estos chicos se le dicen niños cocodrilos. ¿Por qué le dije a la doctora? Qué feo apodo de doctora. ¿Por qué? Porque ellos agarran cualquier virus. Agarra enseguida, se le va a los pulmones. ¿Necesita la electricidad sí o sí? Sí necesito la electricidad, sí o sí necesito. Traje las boletas para que vean que están todas apagadas. Y es por ella, no por mí. Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena porque no estamos muertos. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te anclan las alas en el muelle del viento, yo te espero un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas más allá del infierno.